buenas tardes, queridos panameños que nos escuchan y nos siguen en las redes sociales con Sarey G. Pineda. Mi nombre es Sarey Pineda, dirigiendo hoy Parámetro Informativo. Mario Ruiz Dolande les pide disculpas porque hoy no puede estar con nosotros. Pero hoy tenemos un invitado de lujo, como de costumbre, en Parámetro Informativo, porque hay mucho de qué hablar. Es una persona con la que podemos hablar todos los temas de este país. Y es el licenciado Saúl Méndez, dirigente sindical del Suntrack y, bueno, dirigente también de nuestro país. Oye, muchas personas te ven y aunque no pertenezcan al Suntrack, te ven como un dirigente. ¿Cómo estás, Saúl? Bienvenido a este tu programa Parámetro Informativo. Gracias por la oportunidad que me das. Encantado de poder estar aquí contigo. Un saludo a todo el equipo que está laborando y a tus oyentes que, obviamente, pues, escucha gente importante programa. Muchas gracias, Saúl. Ha estado aconteciendo cosas en el país de las cuales muchos panameños incluso desconocen. Bueno, acabamos de pasar la semana de carnavales, que como muy bien sabemos, es una semana en que el panameño se desconecta muchísimo de las situaciones sociales de nuestro país. Hablemos un poco de lo que ha acontecido en Minera Panamá. Ok, esta es una empresa, Minera Panamá, es una empresa que tiene un contrato de explotación de un proyecto que se llama Cobre Panamá. Con esta empresa hay un conflicto laboral, no de ahora, sino desde que casi empezó ese proyecto, porque esa empresa se ha negado a reconocer en realidad la legitimidad del Suntra, que representa a los trabajadores de la construcción. Ella optó por crearse un sindicato para ella, con gente que no reclame derechos a los trabajadores, sino que defienda los intereses de ella, y entonces pactó un convenio colectivo. Allá los trabajadores, cuando firmaban el contrato de trabajo, se le ponía la afiliación del sindicato al que estaban, tenían que afiliarse, obligado. ¿Era la única opción que tenían? No tenían ninguna más, tenían que firmar los dos documentos. Entonces así, al sindicato que ella creó, le metió ahí todos los trabajadores obligado. Nosotros empezamos a denunciar eso en aquellos años, al igual que la presencia de muchos extranjeros en el proyecto. Había un momento que había más extranjeros que panameños. El Código de Trabajo establece, en su artículo 17 y 18, que la empresa puede tener un 10% de trabajadores extranjeros, siempre y cuando no haya un oficio que sepa hacer alguien en el país. Y cuando tú contratas a un trabajador extranjero, tú contratas a un trabajador panameño para que aprenda el oficio. Bueno, ese no era el caso. Ahí habían más extranjeros que panameños. Entonces empezaba la denuncia de Suntra, etcétera. Tuvimos varias reuniones con la empresa, hablamos de la posibilidad de negociar una convención colectiva, pero como ella veía las denuncias y también veía las posiciones firmes de una organización como Suntra, entonces ella optó por la vía del sindicalismo amarillo, que le fuera útil a sus intereses. Claro, está en esta vida. Siempre llega la gota que derrama el vaso. Los trabajadores del 22 de enero de este año decidieron paralizar la obra masivamente y exigiendo dos cosas. Primero, que los campamentos donde ellos están no están en condiciones salubres, algunos de ellos. Y segundo, que a ellos no le iban a imponer un mecanismo que le habían dicho como hotel, que era que ellos tenían que sacar todas sus cosas cuando se iban los 7 días libres. Y cuando regresaba tenían que ver a dónde buscar. Ellos toman 7 días libres y de 21 días laborados. Este es un horario que no existe en realidad en la norma jurídica panameña. Así que eso también se pactó en aquel convenio colectivo. Y los trabajadores trabajan 21 días y salen libres 7. Entonces, los trabajadores el 22 de enero decidieron parar. Y cuando se dio esa paralización, como los dirigentes del sindicato amarillo, la verdad lo que hacen es representar los intereses de la empresa. Cuando fueron allá a decir que ya habían resuelto el problema, los trabajadores le leyeron un acuerdo y dijeron que no querían eso. Además que ya estaban cansados de esos sindicatos que no le atendían los problemas. Y exigieron la presencia de los dirigentes de Suntra, que ese sí es el sindicato al que ellos pertenecen, y que ahí la habían obligado a tener un sindicato que no sirve. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando ahorita mismo en Minera Panamá? Solo Minera Panamá tiene alrededor de 7.000 trabajadores. Claro, entre esos 7.000 trabajadores hay trabajadores administrativos que son como 2.000 y algo de eso, ¿no? Entonces trabajadores de obra pueden ser unos 5.000. Entonces, Suntra entró, se firmó un acuerdo
y entre las cosas que se decía era que no iba a tomar represalia. El día 29 más o menos los trabajadores de un sector donde se dice andamio, estoy hablando de enero, el acuerdo se pactó el 22 de enero. El 22 de enero, que no debería haber represalia y resolver el tema ese de los campamentos. El día 29 los trabajadores, un sector de andamios paró porque había un extranjero que da orden en forma déspota, trato, es decir, irrespetuoso y todas esas cosas, ya los trabajadores cansados, eso volvieron a parar. Se volvió a firmar otro acuerdo. Los trabajadores volvieron a insistir que Suntra era su sindicato y que tenía que estar allí. Así que volvimos a entrar para levantar el acuerdo. Cuando se levantó el acuerdo, se volvió a poner la cláusula de no represalia. Bueno, la empresa esperó los carnavales y entonces el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, carnaval, empezó a votar a los trabajadores que ya vio que eran más beligerantes. A los líderes. Así es. Y además de eso, a los que ella identificaba como los colonenses. Nosotros los colonenses tenemos la particularidad, digo, con modestia, que siempre hemos sido luchadores. Tenemos una larga historia de lucha en Colón. Y bueno, empezó a votar a los trabajadores esto. También trabajadores panameños. Quiero decir, trabajadores de la capital. Y eso exacerbó los ánimos de nuevo los trabajadores, que de hecho todavía no se han resuelto todos los problemas y empiezan a votar a este grupo de trabajadores. Votaron más o menos como 50. Okay. Entonces ya los trabajadores cansados decidieron, bueno, esto ahora sí se va a acabar, y volvieron a parar. Cuando ellos paran el día jueves, nosotros estábamos en visita en el proyecto el día miércoles. Nos reunimos con los trabajadores, cuando digo nosotros somos dirigentes de Suntra, se reúnen con los trabajadores y dicen, esto no aguantamos más y nos vamos a parar. La decisión de los 6 dirigentes que estaban ahí, bueno, nos vamos a quedar con los trabajadores, no puede darle la espalda a la gente. Y los trabajadores volvieron a parar masivamente esto. Luego entonces se dieron unos incidentes, ¿no? El primero de ellos, que el miércoles a las 11 de la noche, un grupo de estos sindicalistas amarillos, acompañados por miembros de la Policía Nacional que hemos denunciado. ¿Cuántos miembros de la Policía Nacional? Habían 4. ¿Eran policía nacional uniformado, o antimotines? Uniformados, los normales. Y estos tipos del sindicato amarillo, eran unos 8 o 10, fueron a agredir al compañero Reinaldo Garcés, que es responsable de Suntra en ese área. Él estaba durmiendo dentro del carro. Y entonces ya los trabajadores se habían organizado por si cualquier cosa se daba en la noche. Así que ellos salieron, repelieron a estos individuos que estaban ahí, le decomisaron 2 cuchillos y un machete que cargaban, y al interpelar a la policía, que porque ella permitía eso, dice que ellos nada más estaban ahí para mirar. Algo parecido ocurrió cuando Osvaldo Lorenzo fue asesinado ahí en Odebrecht, en esos años, el año 2007, que la policía le decía, aguante ese muchacho a los sicarios que estaban disparando contra los dirigentes de Suntra. Entonces, se dio ese incidente. En horas de la mañana del jueves, como la empresa procedió a quitar las comunicaciones de todas las telefónicas que operan, que Volanguayle, Claro, etc. O sea, que no había forma de comunicarse en Minera Panamá. Lo que pasa es que ella tiene el control, eso es como un enclave. Entonces ellos tienen el control de poder tomar la señal. Eso es un delito penal, además, debo advertir. Entonces, ellos incomunican a los trabajadores. Al incomunicar a los trabajadores, los dirigentes se organizan y mandan a hacer contacto a Panamá, es decir, a Suntra acá, para que estemos enterados de lo que está ocurriendo. Un dirigente y 4 trabajadores proceden a pasar la puerta y ahí fueron atacados por un grupo de 40 o 50, nosotros decimos paramilitares, pero los tipos andan vestidos de negro, encapuchados, ellos le llaman Garden, y además pero que estos son miembros, son una seguridad privada de la empresa, de la misma empresa Minera Panamá. Entonces esto, tipos agarran a los 4 compañeros, los amarran y se los llevan de nuevo para dentro del proyecto. Y por allá los tiran, después de haber golpeado. Hay uno que tiene un brazo con golpes contundentes y les dice que ellos no van a salir de ahí. Cuando eso ocurre, los trabajadores llegan al campamento y el resto de los trabajadores empiezan a ir hacia la puerta. Así que esos tipos salen en desbandada, huyendo. Y así se logró que los compañeros pasaran para hacer comunicación a Panamá. Ustedes han tenido una lucha durante años, décadas, por mejorar las condiciones de los trabajadores. ¿Tú sientes que en este proyecto en específico se ha retrocedido en el tiempo?
En este proyecto se ha retrocedido, yo diría, no solo en los derechos laborales, sino en los derechos democráticos. Porque cuando a ti te tienen un régimen de opresión, cuando a ti te imponen las cosas, cuando hay extranjeros que vienen a tu país a tratarte con descortesía, a tratarte mal, todas esas cosas tienen a la gente con los ánimos arriba. Y como en ciencias sociales, tú no sabes cuál es el detonante de ese tipo de molestia, entonces llegó la gota que derramó el vaso con estos hechos que se dieron. Y con relación a los derechos laborales, propiamente dicho, para acomodar la empresa a su situación, es decir, y a imponer las condiciones que ellos quieren, entonces dice, bueno, aquí está tu sindicato, este firma la convención colectiva, tienen que un instrumento jurídico válido, pero el descontento de los trabajadores, los problemas de los trabajadores, las necesidades de los trabajadores no están siendo atendidas, entonces obviamente eso implica que en algún momento eso va a estallar dentro del proyecto, y eso fue lo que ocurrió. Entonces, en materia de derecho laboral, obviamente, al no permitir el ejercicio de la libertad sindical, todos estos problemas se van acumulando. Porque si tú no tienes un interlocutor válido que ayude a resolver esos problemas, que los trabajadores vean que sus problemas están siendo atendidos y resueltos, entonces, obviamente, llega el momento de rebelarse. Y rebelarse porque el trabajo panameño en la construcción sabe quién es el Suntra. Él milita en el Suntra. Claro, cuando busca trabajo, un proyecto que puede tener una perspectiva de cinco años de desarrollo, y le obligan a afiliarse al sindicato amarillo, él primero firma su contrato y después del sindicato, él entra a trabajar, ya después se organiza para tratar de ver cómo resuelve su problema a través de su organización. Así que eso fue lo que se dio y es lo que te puedo decir que representa para los trabajadores. Esto que yo te estoy transmitiendo es parte de lo que yo conceptualizo, de lo que pasa con la empresa, propiamente dicho, pero es la expresión también mayoritaria de los trabajadores que dicen es que aquí nos irrespetan, aquí hay este problema, nadie resuelve, todo es una imposición, esto es un régimen. Entonces hasta las libertades democráticas se ven coartadas por la empresa y obviamente eso es inaceptable. Así que luego entonces yo llegué el viernes a la mina, el ministro del Trabajo ya llegó también, anteriormente había estado el secretario general el jueves, y al propio secretario general, del Ministerio de Trabajo, sí. La empresa le negó la salida del proyecto por un portón. Al propio secretario general. Quien lo guió para salir de ahí fuimos nosotros los trabajadores, que tuvimos que buscar la netaba, conducirlo por la ruta y pasar por la puerta donde ya había acceso. Explícame algo, son las 4 y 14 de la tarde. Hoy lunes estamos conversando con el dirigente sindical Saúl Méndez en este su programa Parámetro Informativo. Explícame algo, Saúl, porque no logro comprender cómo nosotros, siendo dueños del territorio de Minera Panamá, porque esto es una concesión, ¿correcto? Sí, es una concesión. ¿Cómo nuestro país y nuestros estamentos gubernamentales llegan a permitir condiciones como esta e incluso se le falte respetos a personal del propio gobierno nacional? Autoridad. Al ministro, la primera vez que hubo un conflicto allá, los tipos le negaban la entrada. Al ministro de Trabajo, eso te estoy hablando hace como un año o dos atrás. Es decir, que en realidad, yo no sé si que porque ellos son sudafricanos, tienen la mentalidad del apartheid, ¿sí? Pero estas cosas, esto que yo estoy diciendo son hechos reales. Entonces, ¿qué pasa con este problema? Cuando empezó este conflicto, en realidad nosotros empezamos a estudiar qué era lo que se había dado como concesión y demás. Nosotros demandamos la ley que creó esta concesión. Fue una ley que se aprobó en el gobierno de Pérez Valladares. Esa ley, como toda ley de la República, debió haber pasado por 3 debates. Solo tuvo 2 debates. Y hemos demandado de inconstitucional esa ley. Allá está, ante los magistrados muertos de la risa de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuántos años tiene estar esta demanda en la Corte? Por lo menos 1 año y medio, por lo menos. Entonces, esa concesión que le dieron ahí fue cuando empezamos a estudiar el tema, que como te dije, el Código de Trabajo hablaba del 10%, bueno, en esa ley habla del 25%. El 25% de extranjeros. Pero no solo 25% extranjeros, sino que no pusieron ningún límite o condición para cubrir esos puestos. Es decir, que ahí puede haber un extranjero que es un ayudante general, que es un reforzador, que es un carpintero, que es un operador de equipo,
porque recuerda cuando te hablé del 10%, si no había la calificación, había que contratar un trabajador para que la aprendiera. Aquí no, aquí es cualquier trabajador extranjero que puede ser contratado hasta el 25%. Nosotros hemos denunciado que puede haber más del 40% de extranjeros. ¿Esta demanda está en el Tribunal Superior o en la Corte Suprema? No, no, en materia de constitucionalidad, la única que puede atender esos casos es la Corte, en pleno. En no pleno. Ni siquiera en una sala, en pleno, los nueve magistrados. Entonces, la ley esa minera, como ya te digo, no pasó por los dos debates, pero es ley, para dar la concesión minera. Además de eso, por ejemplo, se crearon regímenes especiales. Nosotros hemos denunciado que en el periodo de Martinelli y ahora recientemente pretenden crear un distrito especial minero, es decir, romper la estructura política del país para crear un distrito minero. Lo que es el distrito de Donoso hoy sería segregado para crear otra cosa. Entonces, de hecho, se habló de eso la semana pasada en la asamblea. Te estoy diciendo que esto está ocurriendo. Entonces, tú me preguntaste algo. Tú me preguntaste que cómo las autoridades permiten esto. Esa es una inversión, dicho por los propios empresarios, de 6.3 billones de dólares. Van a extraer 72 mil billones de dólares en materiales en una concesión de 30 años renovables. De eso, el 2% de lo extraído, el 2% es para el país y el 98% es para los extranjeros. Ni siquiera cuando privatizamos dimos esas condiciones. Esto es increíble. Tú te podrás imaginar con todos estos corruptos que no han gobernado cuánta plata debió haber corrido para que un contrato como ese saliera. Me explico, porque todos aquí sabemos que el problema de los maletinazos en la asamblea es viejo, que la corrupción es vieja y que hay mucha gente involucrada en esto. Entonces, claro, cuando esto se dio, todo eso empezamos nosotros a denunciar de la misma manera que te estoy diciendo ahora. Entonces, ahí fue de la empresa dijo, no, con estos tipos no, con eso es imposible, yo voy a crear mi sindicato y demás. Pero gran parte de estos problemas es la política implementada por quienes gobiernan en un momento determinado para dar ese tipo de concesiones. El ministro actual del Trabajo, que fue viceministro del gobierno pasado. Así es. Cuando nosotros estábamos denunciando el problema de los extranjeros, él dice que sí era cierto, pero que ya eso se había regulado, porque el gobierno anterior había permitido que todos los extranjeros estuvieran ahí sin papeles ni de migración ni permiso de trabajo. Entonces, para que no estuvieran así, se legalizaron. Es decir, que lo que era ilegal... ¿Se legalizaron o los legalizaron? Lo que era ilegal, lo hicieron legal. Entonces, esa situación se daba. Ahí hay extranjeros. Por ejemplo, en esos años, filipinos eran la mayoría que habían, los trabajadores filipinos. Que esos señores no... Estaban como en un centro, en un campo de concentración. Ellos no salían de esa mina. Es decir, ellos tenían meses de estar ahí sin ver a más nadie que la cosa de la mina. ¿No será que se buscaron este tipo de extranjeros de estos países? Porque como bien hemos visto y conocido la historia de diferentes países como Filipinas, por ejemplo, ¿los trabajadores están acostumbrados a estas situaciones o sienten que no tienen derecho a ese voz y voto? Bueno, lo que pasa es que la experiencia que a mí me dio, por ejemplo, el tema de la mega obra y de las empresas multinacionales cuando empezaron a llegar, era que a ellos le era más caro traer un trabajador expatriado, extranjero, porque las condiciones eran superiores las que tenían que darle a esos trabajadores que a los panameños. Pero al traer trabajadores de países asiáticos, o inclusive de Sudamérica y otros países, la mano de obra ellos la abaratan, porque a los filipinos no es que le pagaban en dólares aquí, sino que le pagaban allá en su país, en su moneda, y lo más seguro que no era el equivalente al dólar. Entonces, hay toda una serie de situaciones que se han estado dando. Que conocemos, Saúl, un poquito de todos los temas... Perdona, no. Porque tú decías que era que ellos estaban acostumbrados a ese tipo de situaciones. Entonces yo digo, ningún trabajador está acostumbrado a la explotación. Que esté sometido a la explotación es una cosa, pero que esté acostumbrado a ella es otra. Entonces, obviamente, por ejemplo, hoy hay muchos extranjeros. Nosotros no es que estamos recriminando el trabajo extranjero. El trabajo extranjero tiene derecho igual que el trabajador panameño.
pero obviamente no, no puede, la política y la constitución política lo que dice es que aquí hay que generar pleno empleo. Para los panameños. Por supuesto. Entonces tú no puedes justificar hacer una ley para romper el 10% del código de trabajo y dar 25 a saldo de qué. O es que los panameños no tienen derecho a trabajar ahí. El proyecto se hace en Colón, por ejemplo. Y los que menos contratados están ahí son colonenses. Y el colonense siempre reclama trabajo. ¿No será que le tienen miedo a la rebeldía del colonense, que no se va a dejar abusar sus derechos como están haciendo en este momento? Será posible eso, pero también es marginalidad, porque Colón es un pueblo marginado, una provincia marginada. En donde hay un gran porcentaje de desempleo. Mucho desempleo, donde hay buena parte de la economía que funciona el país, el canal, los puertos, etcétera, pero hay una marginalidad del pueblo colonense. Entonces, todos estos problemas, tú cuando lo analizas de fondo te das cuenta de que cuando llevas el hilo de cómo se hacen las cosas en este país, tú llegas a la conclusión que en verdad aquí no se legisla por un pueblo, por una nación, por un Estado, sino por el interés de quienes gobiernan en un momento determinado, de las élites que representan, de la plata que corre debajo de la mesa. Porque en cualquier país, lo primero que tú debes hacer es defender su territorialidad, defender su soberanía, defender su pueblo, ¿sí? Y hacer respetar tus leyes. Tú no puedes permitir que las leyes te las imponga un extranjero. Entonces, esta situación es compleja porque con todo esto que yo estoy narrando, la situación se torna difícil. Ahora bien, lleguemos al momento de estos, digamos, estos 4 días que estuvimos en la mina. Nosotros fuimos a negociar con la empresa, a decirle lo que ellos saben, porque no es que ellos no lo saben, que los trabajadores querían su representación, y eso se llama Suntra, y que había que negociar un convenio colectivo. Además de ello, atender todos los problemas que hay dentro de la mina, en función de los derechos de los trabajadores. Pero el primer ordenamiento que dieron los trabajadores es que tenían que reconocer al Suntra y la convención colectiva. Y ese fue el primer punto que nosotros... La primera solicitud. La primera de todas. ¿La aceptaron o no? Y en ese solo tema, por lo menos 2 días debatiendo. Para que, final, es que no tenían de otra. Yo no voy a ir ahí a hablar en nombre de Suntra y no salir con el reconocimiento de Suntra. Es imposible, ¿no? Para estar claro, y que todos nuestros oyentes están claros, Saúl Méndez estuvo presencialmente en el proyecto de Minera Panamá negociando... Incluso estaba también el ministro de Trabajo, ¿correcto? Estuvo el ministro de Trabajo y su equipo, estaba la viceministra, estuvo el secretario general, esos son los tres en orden de jerarquía, los tres cargos más importantes del Ministerio de Trabajo, el subdirector regional, el subdirector general de Trabajo también estuvo ahí con él como equipo negociador, ¿no? Estuvo representante de la empresa y obviamente yo fui allá a ver ese tema porque ese es un proyecto grande, la cantidad de trabajadores que había, pero además los compañeros que estaban teniendo conmigo dicen, aquí los trabajadores quieren que tú vengas a atender tú este problema. Así que yo fui allá a atender ese problema a negociar. Quiero decirte y aprovechar esta tribuna para denunciar la miserable campaña montada por la mayoría de los medios como MECO, como TVN, como la prensa y redes sociales que empezaron a decir ahí que nosotros teníamos a los trabajadores secuestrados, que no los dejaban salir, que se iban a violar mujeres. Es una cosa totalmente asquerosa lo que han hecho. Irresponsable. ¿Sí? Porque, déjame decirte, por redes sociales, los mismos trabajadores de LPI empiezan ustedes a montar los videos, a hablar lo que está pasando. En masa, a decir lo que es, porque es la única forma de romper este cerco informativo, las redes sociales. Entonces, porque ellos veían que los trabajadores estaban en masa, en demanda de Suntra, ellos nos mandaron las cámaras, ellos prefirieron desatar esta miserable campaña para tratar de decirle al país que lo que fuimos ahí fue 6 hombres a secuestrar a 7.000 trabajadores. Y o por sea, eso, y en el día de ese compromiso que hemos tenido, Parámetro Informativo, que se transmite desde 1982, te hemos invitado al programa, nosotros creemos que Panamá necesita informarse de las cosas que pasan en este país. Uno de los grandes problemas de Panamá es que no hay debate, por un lado, serios,
y por otro lado que la información se manipula. Aquí hay manipulación, pero de tamaño gigante en los medios de comunicación de transmitir las noticias. Entonces, ayer, por ejemplo, había un periodista que yo conozco hace muchos años, al cual respeto, y la verdad es que yo no tenía ánimo ni siquiera de querer dar una declaración por esa campaña que habían desatado. Y finalmente, cuando decidí hacerlo, le dije, yo espero que tú esto lo ya grabando, y lo que voy a decir, espero que no lo corte, y fue lo primero que hicieron, porque hice esta misma denuncia. Después puso todo lo demás. Yo sé cómo se maneja esto. El periodista es un... Bueno, aquí estás al aire, Saúl. No, así que aquí la gente te está escuchando tal cual lo estás diciendo en esta su emisora favorita. Fíjate que no estoy particularizando a la persona como persona. Porque cualquier periodista, ¿sí?, que trabaja para una empresa y que tiene una casa que edita, él no es el que decide qué edita y qué no edita. ¿Estamos claros? Así es. Entonces, la perversidad, porque ni siquiera te dejan dar tu versión como tú la quieres dar, sino que te la editan. Y como tú acabas de decir atinadamente, cuando tú estás en vivo, obviamente no hay quien te pueda editar nada. Así que tú expresas lo que tú estás desarrollando sin que te lo puedan editar. Y esa es la libertad de pensamiento. Explícanos el acuerdo al que llegaste en Minera Panamá estos días y cuáles son los pasos a seguir en este proyecto en cuanto a la estabilidad tanto física y emocional de los trabajadores panameños que están allí. Ayer cuando yo fui a los campamentos donde estaban los trabajadores tenían una tremenda felicidad, estaban orgullosos de lo que habían hecho, sentían como que se abría la puerta de la liberación, que esa opresión se va a acabar. Eso fue lo que la gente expresaba y se dejaba ver, inclusive vi a unos hombres llorando ahí, de estos que están dedicados o entregados a la religión, de rodillas, felices de que por fin va a haber una forma de poder expresar sus inquietudes y que no lo estén persiguiendo y que no esté esta situación. Entonces, para entrar ya en lo que tú me pides como información, el acuerdo colectivo que firmamos tiene tres partes. La primera de ellas que ataca puntos inmediatos. Ejemplo, los trabajadores estaban pidiendo un audito, tanto de los pagos ordinarios como de horas extraordinarias y de sus liquidaciones cada vez que son liquidados. Ese audito se acordó que lo va a realizar el Ministerio de Trabajo y que las partes vamos a verlo y a dar el aval. La empresa reconoció el sindicato y además de reconocerlo, se comprometió a dar las oficinas a las que tenemos derecho, porque no es porque ella lo está dando, sino porque tenemos derecho a eso, porque así lo dice la ley. Como eso es un lugar inhóspito, ella tiene que dar la oficina a Suntra, según lo que firmamos, en el campamento 3000, donde están los trabajadores, y en el campamento de SK, así se llama, no SK, donde están los trabajadores. Ya eso, cuando los trabajadores lo escucharon, obviamente ya para ellos se reivindicó el primer punto que ellos querían. También, de forma inmediata, ambas partes nos comprometimos a que eso que tú decías, la seguridad, es decir, a mantener esa seguridad, ese ánimo de trabajar, de bajar la tensión que había. Y también, punto inmediato, es decir, que las partes acordaban que no iban a haber más represiones ni despidos porque los trabajadores reclamen su derecho. Entonces, eso es inmediato. Hay un punto que empieza a tratar otros temas de carácter laboral, que ya ese no era inmediato. Lo que acordamos ahí es que empezamos a negociar de nuevo en el Ministerio de Trabajo por 20 días, que pueden ser prorrogables inclusive, problemas como cuáles. Problemas como te dije, ellos trabajan 21 días, salen 7. El día que van a salir, ellos tienen que esperar que el bus que lo va a sacar de allá después de 21 días llegue a mediodía o a la una. Así que ellos pierden todo un mediodía ahí para que lo vayan a sacar del proyecto. Si yo me voy libre y mi día es libre, oye, pon el bus temprano para yo... Claro, condiciones. No, entonces, también rápidamente pedimos aumento de salario de mega obra. Planteamos la necesidad esta que te dije de las condiciones antihigiénicas que hay en algunos lugares. Hablamos del tema de los contratos de trabajo, que se va a ver del reintegro de los trabajadores despedidos, que fue un punto muy importante, entre otros.
Eso es, digamos, la segunda fase. Eso es lo que van a discutir en los próximos 20 días. Empezando el 22. Empezando el 22 de enero. De febrero. Perdón, de febrero. Sí. Mira, siendo las 4:31 de la tarde en Parámetro Informativo, en esta su emisora KW Continente, nos tenemos que ir a un cambio. Muy buenas tardes y aquí seguimos con Parámetro Informativo, pero adivinen quién acaba de llegar. Dije que venía retrasado, ¿verdad? Muy buenas tardes, don Mario, ¿cómo está? Muy buenas tardes, mis disculpas. Mil disculpas a los oyentes y que nos siguen constantemente en este programa y sobre todo a nuestro invitado, nuestro gran amigo, amigo de media vida. Usted en vete, ¿cómo va todo? Bien, bien, bien. Estamos aquí conversando con el dirigente sindical Saúl Méndez y líder de este país. Quien ve a Saúl lo reconoce como un líder en nuestro país. Potencial candidato presidencial, si es que se lo ¿cómo? Aquí Mario compromete Mario, a todos los invitados. Mario acaba de llegar y ha soltado un misil ya. Última generación ruso. Pero eso dice que son los mejores ahora. Eso no le sé. Ha pasado a todos aquí. Ah, sí. Aquí vino Marco Montilla, le dio. Vino Willy Coches y lo propuso para la corte. Imagínate tú todo. Ese es Mario. Bueno, ¿cómo pero, estás, Mario? ¿Qué tienes por allí? Si están buscando un buen restaurante donde encontrar comida criolla y también comida italiana, le podemos aconsejar a la Negra Tomasa. La Negra Tomasa, ¿dónde queda salir? Subiendo la vía Benetton, la segunda calle a mano derecha. Ah, bueno, ahí usted podrá encontrar comida de todo tipo, pero sobre todo quedarán sorprendidos con la Negra Tomasa y con la atención que siempre nos dispensa. Realmente uno ahí se siente como en su hogar. Todos a la Negra Tomasa. De aquí cuando salimos vamos a comer a la Negra Tomasa. A la Negra Tomasa. Bueno. Cuéntanos, Saúl, nos había quedado un punto pendiente sobre lo que es los acuerdos de Minera Panamá a los cuales llegaste la semana pasada en beneficio de todos los trabajadores panameños y no panameños también, porque también serán beneficiados los extranjeros. Sin duda, porque los trabajadores extranjeros tienen derecho, como lo dije, y en su momento ese tema también se ventilará. Lo importante aquí es que el último punto que quedó pendiente de decirle a tus oyentes es que en el acuerdo de ayer, que se firmó ayer, que sí era domingo, la semana pasada, estamos hablando de una nueva semana, dice que a partir del 17 de mayo de este año, la empresa y nosotros vamos a empezar a negociar el nuevo convenio colectivo. 17 de mayo, siendo el sindicato, bueno, hay dos sindicatos. Ya está reconocido. Ahí la empresa empezó a conversar con nosotros hace un par de años atrás. Ajá. Pero por una serie de denuncias que veníamos haciendo de los trabajadores extranjeros, del contrato ese que había, etcétera, ella decidió que ella iba a hacer su sindicato y a ese sindicato obligaba a los trabajadores a firmar el contrato y afiliarse al sindicato. Entonces con eso ellos lograron... empresarial en este caso. Claro. Entonces ellos con eso lograron tener como a 2.000 trabajadores afiliados, ¿no? Con este acuerdo se rompe ese mecanismo amarillo. La empresa tiene que reconocer la representación del Sundra porque fue el primer punto de los trabajadores que quería que se resolvieran y además que se negociara el convenio colectivo. Entonces, como hay un convenio colectivo amarillo que muere ahora en agosto, la ley permite que se pueda negociar tres meses antes. Así que decidimos que como ya eso es un cadáver o letra muerta, esperar y además entonces abrir la negociación para discutir las nuevas condiciones de trabajo de los obreros. Así que ese es un punto muy importante con el que los trabajadores logran que se respete su decisión democrática de a qué sindicato debe representarlos y qué tipo de convención, porque este proceso para nosotros implica que todo un debate de abajo en la base, preparar el proyecto y después presentarle las aspiraciones a la empresa. Así que tenemos un plazo también nosotros de aquí al 17 de mayo para prepararnos, porque también producto de que sea un proyecto de infraestructura para una mina y después la misma explotación de la mina, hay que hacer algo que se ajuste a esa realidad. Entonces, es lo que... ¿Cuántos afiliados tienen en este caso? ¿Están afiliados al 2.000 trabajadores en este momento. 2.000 trabajadores. 2.000 trabajadores en este momento. De 7.000. Es que, acuérdate que en una planilla puede haber 7.000 personas, pero los que son administrativos no son miembros del sindicato. Okay. Así que hay que restarle los administrativos. Ya después podrían haber quizás unas 5.000 personas que sí pueden tener el derecho a ejercer
quererse afiliar o no a una organización. En la industria de la construcción hay miles de trabajadores que nunca se han afiliado al SUNTRA, pero que reciben los mismos derechos una vez se firma el convenio colectivo, ¿no? Porque es lo que dispone la ley. Así que, teniendo 2.000 de 5.000 posibles, ¿verdad? Siendo el sindicato realmente representativo, puede negociar el convenio, y después de ahí el que quiere se afiliará, se seguirán afiliando, y después el que no, pues, tiene la libertad de no hacerlo, pero recibe los mismos beneficios, que es lo que permite la legislación laboral mundial. Cuando tú negocias un convenio colectivo, eso arropa a todas las... Independientemente de que estén o no afiliados al sindicato. Bueno, y siguiendo las 4:42 de la tarde, vamos a recibir unas llamadas, Mario. 223-1944, 223-1944, para nuestros oyentes que quieran hacerle alguna pregunta a don Saúl Méndez. Pero como... de todo hay, Saúl, quiero hacerte una pregunta un poquito incómoda, no mucho. Nada, con toda libertad. Muchos panameños se preguntan, ¿qué ha pasado? Tenemos la primera llamada. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Dígame. Bueno, mire, le hablamos acá de Coclé. Correcto. Yo quisiera hacerle un comentario al señor Saúl Méndez. Vámonos, muy breve. Cuando empezó el proyecto del ensanche del canal, la misma historia sucedió con el Suntrax, que entraron violentamente contra el sindicato que había en el proyecto de Sánchez del Canal. Lo mismo sucedió con Odebrecht. Lo mismo sucedió con Panamá Pacífico, que entran a los codazos golpeando a todo el mundo, violando los derechos de los obreros a no tener que sindicalizarse al Suntrax. Y yo quisiera preguntarle a Saúl, ¿dónde está su camarada Saúl Méndez? ¿Estará engomado todavía del accidente que tuvo? Bueno, mire... en todo caso, yo le pediría que guardemos un poquito el respeto con el invitado. Nosotros tenemos como norma acá en Parámetro Informativo respetar a todas las personas que lleguen acá y compartan con nosotros y más. Yo creo que podemos tener diferencia, usted puede tener diferencia con lo que haga la dirigencia del SUNTRA, pero no puede negar que es un sindicato que tiene mucha presencia y tiene historia en este país. Así que nosotros le pediríamos un poquito más de respeto. Le vamos a dar la oportunidad al otro oyente, quizás cuando tengamos tres llamadas, le vamos a pedir entonces a Saúl que quizás pueda contestar las tres. Adelante, oyente. Sí, bienvenido a Parámetro. Una pregunta para el señor Méndez. Dígame. Negociación dentro de 2 días. Correcto. Con la minera. Y quisiera saber si van a negociar también el hecho de que hay trabajadores migrantes en la obra y que no están afiliados todavía a ningún sindicato. ¿Cuál va a ser la posición del sindicato frente a esos trabajadores migrantes? Algunos son filipinos y de otras nacionalidades sudamericanas. Perfecto. ¿De dónde nos habla? Estoy hablando desde Ciudad del Saber. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Nos queda una llamada más, puede hacerla inmediatamente para que después tengamos la oportunidad de que don Saúl lo pueda contestar de inmediato. 223-1944. 223-1944, ahí está la llamada, adelante, dígame. Dígame, le escucho. Muy buenas tardes. Yo le quiero hacer una pregunta a Saúl. La pregunta mía es la siguiente. Yo tengo entendido que cuando hay de sindicato, el sindicato que aglutina la mayoría, la minoría debe pagar la cuota por ley al sindicato de la mayoría. ¿Eso se está haciendo? ¿Eso se reformó en el código o no se reformó? Y por el otro lado, la empresa lo que quiere es un sindicato amarillo para dominar el derecho que tienen los trabajadores cuando reclaman un derecho laboral. Y si ella domina, el sindicato del trabajador no puede reclamar porque la empresa es la que domina todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Saúl, tienes tres interrogantes ahí, que ya escuchaste, así que tienes la palabra. La primera, la actitud de intervención a los proyectos. La primera. En JUPC, la empresa, cuando hizo su estudio de factibilidad, se afilió a la CAPA. Al afiliarse a la Cámara Panameña de la Construcción, el convenio que rige inmediatamente es el convenio Capaz Central. Dicho eso, es falso que en un UPC haya pasado algo como esto, lo que dijo el oyente. ¿Qué hubo en un UPC? Los trabajadores se rebelaron porque la autoridad del canal y
la empresa pretendieron hacer esa mega obra pagando los mismos salarios que pagan en cualquier edificio que se construye fuera de una mega obra. Y ellos exigían más salario. Y ahí se paró el proyecto por salarios. Y cuando la ley Chorizo, también se paró el proyecto. Entonces, aquí no se puede cambiar la verdad, está escrita. Por otro lado, en el caso de Odebrecht, en el gobierno de Martín Torrijos se hicieron sindicatos amarillos para repartir como confite. Porque la decisión del PRD en ese momento era que ellos no iban a permitir que Sunra tuvieran esos proyectos porque los fortalecía. Por la posición que nosotros tenemos. Nosotros tenemos muchos problemas con toda la clase dominante por las posiciones firmes que tenemos frente a las cosas que hacen contra el país, las leyes que aprueban contra el pueblo. Y eso nos ha granjeado problemas serios. Entonces, Odebrecht fue exactamente lo mismo. Hicieron el sindicato y obligaron a los trabajadores a afiliarse a él. Cuando los trabajadores piden la presencia de Suntra, entonces se dan los lamentables hechos. Y prueba, para prueba de ello, precisamente quien muere es un dirigente de Suntra, que le disparan los sicarios. Entonces, quiere decir que eso que dice el oyente también es falso. Él habló... La segunda pregunta. De otro proyecto, la negociación a los que no sé cuál es. Extranjeros. El caso de los trabajadores extranjeros. Los trabajadores migrantes tienen iguales derechos que cualquier otro trabajador. El problema aquí era como el que yo te expliqué, que aquí le hicieron una ley especial a ese contrato para que venga el 25% de nacionalidad extranjera. Entonces, pero el trabajador extranjero tiene derecho a que se respeten sus derechos, que dice la ley nacional, y puede afiliarse a organizarse al sindicato que ellos quieran, a tener que le paguen en la moneda nacional. Es decir, ellos tienen los mismos derechos que tienen los panameños. Ahora bien, hay un cuestionamiento de que ahí no pueden haber más extranjeros que panameños. Y no es que haya nada contra el trabajador migrante, sino que la política de Estado tiene que ser garantizarle empleo primero a los panameños. Pero en este caso en particular es un proyecto que tiene una particularidad distinta. Y la pregunta que hizo el otro oyente que hablaba de la libertad de los trabajadores en afiliarse y el pago de la cuota sindical. Tú recuerdas que yo te dije aquí, tocando el tema de los trabajadores, que hay trabajadores que nunca le ha dado su voluntad de afiliarse a nadie. Pero él recibe los mismos derechos que reciben los trabajadores sindicalizados cuando el convenio colectivo está pactado. Significa eso entonces que él paga cuota sindical también, pero no es miembro del sindicato. Él lo paga porque recibe los beneficios del convenio colectivo, pero él no está obligado a afiliarse al sindicato, por un lado. Y por otro lado, por lo menos es nuestra intención que cuando se negocie el convenio colectivo minero, ese convenio tiene que aplicársele a todos los trabajadores de la empresa. Eso no va a quedar, bueno, menos a los administrativos, ¿no? Que eso no pueden sindicalizarse. No pueden sindicalizarse al Suntra. Entonces, eso se le aplica a todos. Entonces, los trabajadores sí tienen derecho, los trabajadores extranjeros. ¿Qué pasa? Que a los trabajadores extranjeros le tienen otro régimen. Por ejemplo, a las de nacionalidad filipina, por lo que escuché ahora, ellos tienen que trabajar 6 meses aquí y después los mandan y que un mes a su país. Y a lo de... hay peruanos, hay muchos peruanos. En Perú hay un sindicato, una federación de la construcción muy fuerte. Me imagino que esos trabajadores son militantes allá también. Hay ecuatorianos, hay de otras nacionalidades, hay chinos. Entonces esos trabajadores también tienen que ver esas sus condiciones de trabajo. Cuarta pregunta, incómoda pregunta, por llamarlo de alguna forma. Adelante. A ver, Saúl, le quedan 3 minutos. Cuéntanos. 3 minutos. Y esa que va a ser... ¿Por qué los panameños hemos sentido por parte del Suntrac en estos 4 años tanto silencio? Bueno, lamento que tú que eres una persona informada sienta lo mismo. Pero nosotros hicimos 3 marchas. De septiembre a noviembre, más o menos, antes de los días patrios, contra la corrupción de más de 10.000 personas. Ni un medio televisivo lo pasó, salvo Net TV. Nosotros hemos estado en la calle piqueteando los distintos problemas que hay. Aquí hay un cerco informativo contra Suntra de hace más de 3 años. Y mira que no se lo indigamos al gobierno. Se lo indilgamos a las condiciones quebradas de la sociedad desde el punto de vista moral, político, de la corrupción, de lo corroído que está la cosa, que darle cabida a una posible alternativa distinta que lucha
obviamente lleva a ese cerco informativo. Entonces, ese cerco informativo no da las informaciones nuestras. Es como lo que conversábamos, ¿por qué este tema minero no se ha presentado en la televisión, sino la campaña de terror esa de que Sun trataba violando gente, secuestrando gente y toda esa clase de basura que dijeron las grandes corporaciones? Precisamente por eso te tenemos gracias, acá. Gracias. Entonces, resulta ser que ellos tienen todo escondido ahí. Pero nosotros también esta pelea nos obligó a crear nuestros propios medios alternativos. Claro, no son una señal de televisión. No tenemos una radio todavía, pero tenemos las redes sociales. A través de Frena Eso Noticias, si tú te metes ahí en estos tres últimos años, tú vas a ver todo lo que hemos hecho, todo lo que se niega a publicar, por un lado. Y por otro lado, por ejemplo, en las festividades patrias, quien protestaba contra la corrupción, quien protestaba contra el alto costo de la vida, ¿quién era? Es un triple nada de eso. Entonces, cuando se dice, no han hecho nada, yo me quedo preguntando, bueno, es posible que esto ocurra porque la gente no le quieren informar lo que pasa. Sin embargo, los invito a entrar a Frenar Eso Noticias. Busquen en redes sociales y ahí está el fiel testimonio de lo que pasa, pero que no se informa por parte de los medios formales, pero ahí está, es como los mineros. Ahí en masa la gente decía, vengan aquí para que hablen. Nunca fueron los medios. Si te garantizo que si esa gente estuviera diciendo que no quería Suntra, hubiera cadena nacional, quizás 24 horas. Pero como era lo contrario, entonces eso no podía mostrarse. Perfecto. Manipulación. Y por eso estás aquí en los micrófonos de Parámetro Informativo. Gracias por la oportunidad y gracias por ese tipo de preguntas que me permite denunciar claro, esto. Claro, claro, y aclararlo, ¿no? Y aclararlo. Claro. Y estar ahí. Tienes 30 segundos para despedirte de nuestros oyentes, Saúl. Bueno, primero, gracias por la oportunidad. Feliz de volverlos a ver. Tenía un buen tiempo que no nos veíamos. Y poder utilizar esta tribuna para poder expresar las ideas y los acontecimientos que se dieron. Al trabajador minero, que está hoy, no dentro de la mina, sino que está en sus 7 días. Tenemos que seguir uniendo. Hay que seguirse afiliando a Suntra. Vamos a una negociación el 22. Vamos a negociar el convenio colectivo. Y sin duda que vamos a resolver los problemas que los trabajadores tienen y que esperamos que la empresa, después de estos acontecimientos, pueda cambiar su actitud y podamos en realidad hacer las cosas lo mejor posible para que el proyecto se desarrolle, como debe desarrollarse, para que los trabajadores estén bien y para que la situación se normalice, ¿no? Bueno, gracias por compartir con nosotros acá en Parámetro Informativo. Aquí usted tiene la oportunidad de saber la verdad de todo lo que ocurre. No hay parcial, no somos parciales. En ningún caso. Así es, ¿verdad? Mario. Y tener la oportunidad de que la ciudadanía conozca de primera mano la verdad. Dicha, en este caso, por uno de los principales actores. El Suntra, que quiere decir de un dirigente de talla nacional, que usted puede tener diferencias con él. Pero lo cierto es que no puede negar que se ha mantenido a lo largo de los años siempre con una posición vertical. Y eso hay que reconocerlo en este país. Gracias por compartir con nosotros en el día de hoy. Y mañana nos seguiremos viendo. ¿Con quién? Claro que sí.